Arratsaldeon ongi etorriak azkeniko itzaldion ondetara aurtengo zikloaren azken hitzaldira e, ederra izan da benetan ba joan gera eztabaidatzen herritartasunaren e, mugetan hainbat gai sakon ederrak eta etorri zaizkigunak ere hitz egitera benetan ba, sakontasun guztia eta gaurkotasun guztia emandio itzuni itzoni, erritartasuna, eta mugetan nola gabiltzan unionetan giza artean. Terminamos, pues, este ciclo de debatiendo las fronteras de la ciudadanía con una nueva conferencia con Jesús Conil, persona y ciudadanía, después de haber debatido con Daniel Inerarity, con Andrés de Francisco, con Isabel Vences, Todas estas, eh, eh, con Bernardo Achaga, Sebastián Mora, el día pasado, yo creo que hemos debatido, hemos ofrecido a la ciudadanía de Donostierra eh, temas interesantes, temas de actualidad, temas necesarios, temas que tienen que ser debatidos, temas que tienen que tener más eco tal vez en la ciudadanía. en las conferencias, en la prensa, pero hoy le damos la bienvenida a Jesús Conil, que repite, el año pasado nos dejó tan buen sabor de boca que le hemos invitado otra vez este año. Hará su presentación José Mario Urquía. Eskerrik asko, Arratzaldeon, e, benetan esker mila gurekin egoteagatik eta Arratzalde hau ba, bat guri lagundu eta guri babestu eta ikasi ere bai. Eh, buenas tardes a todos, a todas. Muy agradecido por la presencia en esta última sesión del ciclo del Fórum de la Ramendi, debatiendo en las fronteras de la ciudadanía. En todas las presentaciones hay una parte formal y hay una parte, en este caso, más personal. Yo haré, como es obvio, la presentación formal del profesor Conil y. Sencillamente recordar recordar la suerte que tenemos de tener aquí a Jesús Conil. Él se da muy poca importancia, pero yo creo que es una gran persona y una gran suerte que tengamos hoy a Jesús aquí. Y luego hay una parte más personal, muy breve, que quisiera también señalar. Jesús Conil es catedrático de filosofía moral y política de la Universidad de Valencia. Hoy ha llegado de Valencia para estar con nosotros. Ha sido profesor visitante en diversas universidades europeas y americanas y ha desarrollado proyectos de investigación en universidades como bonn, frankfurt, múnich, st. gallen, notre dame y ha dirigido muchos proyectos de investigación, especialmente sobre aspectos de ética y economía. y sus principales temas de trabajo son la fundamentación y aplicación de la ética. ¿Eh? es un hombre preocupado con muchos trabajos son sobre la ética, la ética, economía, la ética en la sanidad, etc. Éticas hermenéuticas, ética económica y del desarrollo humano. También es miembro, miembro destacado del patronato y asesor técnico de la Fundación Etnor. Es una fundación que trabaja la ética de los negocios y de las organizaciones. ...es codirector de un seminario permanente de ética económica y empresarial... ...que precisamente tiene esa fundación, EDNOR, muy activa y yo creo que de gran prestigio... ...y es miembro fundador de la asociación en España, ética, economía y dirección. Yo le conocí también y tuve la suerte, fueron los primeros años, en el, en el seminario Xavier Zubiri, ¿eh? nuestro coniles un gran conocedor de la obra del gran donostiarra, del gran filósofo donostiarra Xavier Zubiri, y ahí creo que Jesús tuvimos uno de los primeros encuentros junto con Pedro Lain y Zubiri y con Diego Gracia, de ahí viene un poco esa amistad y de otras cosas. Libros publicados, podíamos citar muchos, pero yo voy a dar un, una enumeración de algunos de ellos, El crepúsculo de la metafísica el enigma del animal fantástico, el poder de la mentira, Nietzsche, y la política de la transvaloración, democracia participativa y sociedad civil, una ética empresarial, educar en la ciudadanía, importante republicanismo y educación cívica, más allá del liberalismo, glosario para una sociedad intercultural, este que ahora cito Horizontes de Economía Ética, eh, importante Aristóteles, Adam Smith. Amartya Sen, un libro yo creo que importante, Ética de los medios, una apuesta por la ciudadanía audiovisual y Ética hermenéutica del año de hace unos años. Este es muy brevemente su, digamos, su currículum profesional. Pero el aspecto. Personal es el que yo quiero destacar hoy. Yo creo que Jesús Conil es una persona, sobre todo, un excelente, una excelente persona. Y no lo digo de un, con un tono eh, obsequioso. No, lo digo como creo que lo siento. Es una excelente persona, un excelente profesional y sobre todo un buen amigo. Y si en la vida hay Cosas que merecen la pena, pues es la amistad, la amistad verdadera, no la habitual, la que raramente se da. Esa amistad que antes hablábamos de Morel-Lainiano, donde se dicen las cosas con verdad, pero al mismo tiempo hay muchos aspectos de excelencia en esa amistad. Gracias, Jesús, por honrarnos con tu presencia. Y como decía antes en el paseo hacia aquí, ojalá por lo menos una vez al año tuvieses la misericordia de visitarnos, de venir a vernos. Es que ricasco y los dejo con Jesús con él. Bueno, eh, me siento abrumado por estas palabras, sinceramente, buenas tardes, muchas gracias por su presencia, que es una muestra de confianza en lo que yo modestísimamente pueda pues, enunciar aquí para que pensemos juntos en este Forum Larramendi y este Forum Deusto, Deusto Forum, que están unidos y eh, me parece extraordinario, veníamos hablando precisamente de esta amistad cívica que tan importante es y en este sentido transmito también, porque ya me siento parte de este pensamiento conjunto que vamos haciendo, transmito el cariño y los abrazos de Adela Cortina, eh, porque lo hacemos todo juntos y veníamos comentando también algo que tengo que decir, porque es que lo siento tan profundamente que no tengo más remedio que agradecer eh, el, estas invitaciones, el que se siente honrado soy yo porque en, me siento tan pequeña cosa que me siento honrado el que amigos te digan oye pues ven ven una vez al año en fin la verdad es que es muy bonito y, y entonces quiero pues agradecer a estos nuevos amigos José María Echeverría José María Urquía que vamos haciendo camino juntos desde un tronco que es el que quería nombrar porque no tengo más remedio ahora venía con nuevos amigos comentándolo eh, nosotros Adela y yo eh, cambiamos eh, la orientación intelectual y vital porque conocimos a, a Ricardo Alberdi, que es de, era de Irún, y, y a través de él conocimos a Agustín Ugarte, y a través de ellos hemos conocido a muchos amigos. A lo mejor algunos están presentes, como soy miope no puedo identificar, pero y, o no están, pero que estamos juntos pensando desde los años 70, que nosotros éramos jovencitos. Y nos sentimos estimulados, veníamos hablando de la vitalidad que tienen ustedes, que tenéis vosotros aquí, en estos foros, de los que nosotros aprendimos y que en parte nos sentimos hechura vuestra eh, por los maestros, los maestros no, que no lo oye. Disculpe. Entonces, pues eso no decía y hablaba de de, de este estos comienzos nuestros como jovencitos que aprendimos de, de Ricardo Alberdi, porque hay que nombrarlo, de, de Agustín Ugarte, y ahora aumentados con los amigos que hay que añadir de este foro, eh, de estos foros con las dos personas que me acompañan, nuevos amigos, que es lo que quería decir, eh, que nos invitan a pensar juntos. Veníamos hablando, y es que es verdad, nos estamos preocupadísimos por la situación nacional internacional. Es que está muy complicada la cosa. Y claro, uno puede decir, ¿y nosotros modestamente qué podemos hacer? Bueno, pues en nuestra modestia pensar a fondo y en nuestras pequeñas cosas que parecen pequeñas empujar la ruedita, poner el dedo en una dirección o en otra, cada cual tenemos nuestra pequeña cuota. Y bueno, y pensando juntos, seguramente al menos cumpliremos con mayor responsabilidad las posibilidades que nos da la naturaleza y la sociedad y aquellos que son creyentes pues la gracia y entonces esos componentes naturaleza historia gracia nos empujan a poder poner nuestras capacidades al servicio de lo que creemos que es mejor y para eso hay que pensar y eso es lo que aprendíamos nosotros de eh, personas como ricardo y que mm, quiero empezar así porque es tan verdad que no puedo empezar de otra manera el tema del que vamos a hablar puede haber sorprendido un poco porque pero en cierto modo es conclusivo de las perspectivas que aquí se han ido tratando. Y tal vez solo explicando el título un poco eh, sea suficiente para que luego podamos debatirlo, porque lo importante es eso, pensar juntos. Pero como me toca hablar a mí en este momento, pues yo les expongo un hilo conductor que no es exhaustivo, pero que sí puede ser indicativo de perspectivas que podríamos tener en cuenta y otras que puedan salir para seguir pensando juntos, porque es necesario, no tenemos más remedio, o podemos recluirnos en un ostracismo individualista, o, como es manifiesto en este foro, y es la voluntad en estos foros, Forum Deusto y Forum Larramendi, pensar juntos para afrontar nuestro presente y nuestro futuro con todo el bagaje de las personas que nos han precedido, que nos han ayudado y que nos han puesto en marcha. ¿Qué significa este título y por qué? Persona y ciudadanía. ¿Por qué este título? Incluso había pensado naturaleza humana cuando estuvimos hablando y ciudadanía. ¿Por qué? Porque el primer punto que yo quisiera aclarar es que no quisiera hablar de la ciudadanía en el sentido más superficial, en el del teatro político, que es una expresión, cuando se hace bien, es una expresión de un trasfondo. Pues yo quiero hablar hoy de esas consecuencias que tiene el escenario público, pero desde el trasfondo más profundo. Y el escenario externo tiene ese trasfondo si partimos de ¿para qué la ciudadanía? ¿Desde dónde ejercemos la ciudadanía? ¿Cuál es el sentido último de la ciudadanía? El sentido último es para que nuestro modo de ser humano en su grado último al que hemos llegado, nuestro modo de ser persona se realice del mejor modo posible. Porque si perdemos la orientación caemos en graves defectos. Y por ahí voy a empezar. ¿Cuáles pueden ser esos defectos? O esos inconvenientes? El politicismo y el economicismo. Entonces voy a hablar de este tema, voy a plantearlo, de la raíz de la ciudadanía. ¿Y cuáles son esas raíces de la ciudadanía? que nos hacen profundizar algo más para descubrir en esa raíz el posible sentido que luego tiene su lugar. Pero si se pierde el sentido, pues al final, ¿qué ocurre? Que caemos en ese politicismo y en ese economicismo. ¿Qué quiero decir con esto? Quiero decir. que la vida. cuando en los escenarios políticos nos dedicamos a la politiquería en su momento externo, que además tiene su momento, porque cuando, y además como ahora veremos de la euforia electorera, ¿verdad? Acabamos de pasar por el trance de la, y, y seguiremos, pues creo que va bien, este momento va bien para pensar, porque muchas veces cuando uno está en la batalla política, pues como te dicen los políticos, no, no me vengas con esto porque no tengo tiempo para pensar. Ahora lo que hace falta, es, bueno... Como aquí hay personas que se dedican a asesorar políticamente, saben que, bueno, eso es un momento, eso es el escenario, pero que las cosas hay que pensarlas bien para incluso en ese escenario cumplir mejor la responsabilidad. Bueno, pues, primer punto, superar el politicismo y el economicismo, porque ese planteamiento lo que hace es absorber al ser humano, totalizarlo, y eh, convertirlo en un pensador unilateral unilineal, es decir, en un pensar utilitario para una finalidad determinada. Pero claro, eso es absorber a la persona humana y politizarla cuando la persona humana no es solo su dimensión política, aunque sea muy importante, y lo es, como también es muy importante la vertiente económica, y sin embargo decimos que el economicismo tampoco es bueno, porque nos desfigura. Nos convierte en unilaterales. ¿Por qué? Porque pone como criterio básico. la utilidad. de tal manera que hasta la verdad. se convierte en lo que es útil. Claro, entonces. Y, y es que la fuerza a veces de las circunstancias te lleva ahí. Mal asunto. Es decir, eso produce una absorción de todo el hombre. y lo convierte en politiquero. Y por lo tanto en que su pensamiento solo piense en el pragmatismo de lo útil, un pensar utilitario. Entonces, la cultura de los medios, te pierdes en los medios, porque claro, el momento te hace que tengas en cuenta solo la circunstancia, el contexto, y el que tiene solo en cuenta el contexto tiene un pensar pragmático, pragmatista. Y eso tiene su lugar, pero en un contexto más amplio, porque si no hablamos de las cuestiones de fondo, incluso las verdaderas cuestiones que deben tratar la tratarse en la política no se tratan, pongamos por caso, las necesidades, que luego hablaremos, las verdaderas necesidades, porque como al final es, a ver si yo me elimino a este o elimino a esto o pongo al mío o pongo al otro, en fin, la politiquería hace perder el sentido mismo, el gran sentido que tiene la política o que tiene la economía, que puede ser, supongamos, la satisfacción de las necesidades. Entonces, mucho cuidado con este punto, porque... La politización de la vida es una invasión política de nuestro espíritu, de nuestra persona, de toda la grandeza del ser humano, una de cuyas manifestaciones es la vida política. No hay que denigrar, yo no denigro ni la vida política ni la vida económica, eso es parte, y además otros años hemos hablado de eso, pero la buena política y la buena economía, pero para que haya buena política y buena economía habrá que descubrir su sentido, pero si se desvirtúa, si lo que hace es cambiar hasta el sentido, auténtico de esa actividad y hasta, por ejemplo, la verdad se convierte solo en lo útil y el triunfo. O, por ejemplo, como veníamos antes hablando, que a mí me preocupa cada vez más, hace que la intimidad, la vida, la, el, el aspecto más íntimo del ser humano desaparezca y solo gane terreno la, como se ha puesto de moda el término, la extimidad. En vez de la intimidad, la extimidad. Vivimos alterados continuamente. Vivimos de alteración ya casi... En nuestro tiempo hacíamos meditación. Ahora ya parece que la meditación. Ahora, bueno, algunas modas tienen que. Pero, hombre, no hace falta recurrir a las modas últimas de la meditación. Pero antes hacíamos meditación todos los días, en otras tradiciones. Y ahora aquello lo hemos olvidado y nos tenemos que recurrir a no sé dónde para descubrir la meditación. Yo tengo algunos amigos que descubren ahora la meditación. Hombre, cuando éramos chavales hacíamos meditación. Es decir. ¿Por qué? Porque vamos a bandazos y perdemos el sentido de nuestras actividades. Por tanto, el primer punto sería este de superar. ¿Por qué? Porque hay que situar la política en su rango, que no presida nuestra vida mental, que no convierta valores como la verdad, la intimidad, la, la amistad. Que se convierte entonces, claro, enseguida, como ha dicho José María, bueno, la amistad, pero no el amiguismo. Pues claro, claro, si destruimos a través de la vida política los valores más importantes, cuando la política bien llevada, es una necesidad que ne la necesitamos para organizar nuestra convivencia. Pero claro, si no le. si perdemos su sentido. Entonces hay que situar la política en su rango, que no presida nuestra vida mental. ¿Por qué? Porque tiene que alimentarse de los estratos que otros han llamado prepolíticos, es decir, vitales. La ¿Qué quiere decir? Eso que decimos, la política es, tiene que estar al servicio de la vida. Es un tipo de actividad de la ciudadanía, todos los ciudadanos, al servicio. ¿Por qué? Porque la naturaleza humana, y este es el planteamiento que yo quería hacer, la naturaleza humana es de tal manera que necesita vivirse, expresarse a través de... unas actividades como la política o la economía. Y este es un punto en el que actualmente hay que decir que esta politización hoy hasta se hace desde perspectivas que estamos estudiando cada vez más, que es la neuropolítica. La neuropolítica es un buen ejemplo, le pasa lo mismo. La neuropolítica puede estudiarse en dos niveles. Por cierto, les recomiendo el libro que hemos hablado en otras ocasiones, Neuroética y Neuropolítica de Adela, de Adela Cortina, porque esto lo estudia muy bien eh, en este punto que yo voy a aludir exclusivamente en un aspecto para que se vea la actualidad. ¿La neuropolítica para qué se está empleando sobre todo? ¿Dónde ha entrado? ¿Dónde ha entrado? En el sentido electoral, fundamentalmente, claro, se está empleando para ver cómo... Gano yo las campañas electorales. A ver, otra cosa es que se acierte. Por ejemplo, en la campaña de Obama, algunos expertos han explicado bien posteriormente que se estudió mucho, es uno de los momentos en que más se aplicó este punto, que ya se estaba estudiando: estudiar las funciones neuronales para ver cómo tenemos marcos interpretativos por los que somos captados para poder ser votantes en una dirección o en otra. Entonces. A partir de ahí se ha establecido unas grandes estudios y agencias de marketing electoral. Claro. Entonces la neuropolítica fundamentalmente dónde se ha desarrollado más en este sentido más politicista o economicista del marketing, de la economía del marketing electoral. Pero por ejemplo, la neuropolítica puede estudiarse en otros niveles más reflexivos, más profundos que vamos luego a utilizar. Es decir, para desentrañar cuál es el trasfondo de la persona humana y cómo ver que desde los estudios neurológicos, descubrimos estratos que otros estudios de filosofía política y social, tradicionales, modernos tradicionales, pues no habían captado. Y por si no hay tiempo luego, pues nombro algo. Por ejemplo, eh, que sí que tendrá que haber, pero bueno, pero lo nombro ya. Por ejemplo, eh, tradicionalmente tanto en la política como en la economía, o en la política influida por las teorías económicas, porque las teorías económicas cada vez han influido más en los últimos tiempos para hacer teoría económica de la política, incluso teoría económica del derecho, teoría económica de la, de la democracia, han pensado preponderantemente con un modelo, con una figura de ser humano, que todos hemos oído hablar, el llamado, aunque es... A mi modo de ver, los que ya me conozcan saben que eso está bastante escrito, eh, pero está nombrado el modelo con el que se juega es el homo economicus, que ya sabemos que es, es un uso indebido, porque, paréntesis, eh, economicus, eh, económico, en, o economía en Aristóteles, que es de donde viene el término, no significa lo que luego se ha interpretado como económico, es decir, como aquel, aquella figura de ser humano que entiende al ser humano preponderamente o exclusivamente como maximizador racional que solo busca su beneficio individual. Y entonces es el, la figura preponderante de la economía estándar. Pero esto puede no ser así. Podemos estar equivocados, esto son las, algunas teorías, pero hay otras teorías también económicas que dicen que no. Bueno, el propio Aristóteles, cuando usaba el término o economía, no lo usaba así, más bien lo usaba en un sentido totalmente contrario, que lo hayamos olvidado modernamente o que lo hayamos transformado por otras razones, que si acaso luego pues hablamos, aunque de esto hemos hablado en otras ocasiones, más sistemáticamente y hoy no lo vamos a desarrollar, pero nos viene muy bien para esto. Es decir, neurológicamente empieza a haber estudios que también corroboran otras posiciones de teorías económicas y de teorías políticas que dicen que el ser humano no es un maximizador racional exclusivamente, sino que se descubren en el ser humano potencialidades Propias, por naturaleza, por eso lo he puesto, por naturaleza, que no son las que fundamentan o justifican entender al hombre como un maximizador racional, son más bien los otros animales superiores los que son maximizadores racionales, según bastantes estudios. Todo esto está abierto a, a, y seguirá debatiéndose. Sino que los seres humanos, por base neuronal. Y biológica bien estudiada, son más bien cooperadores y cuidadores. Por lo menos luego aludiré, porque hay estudios de personas, además, de primer relieve, eh, mundialmente conocidos, como la propia, que en otros temas pueden ser muy discutibles, pero que en esto coinciden, como la propia Patricia Churchland, que dice, no, no, en la tendencia primordial del ser humano, por naturaleza, es a cuidar esto que han dicho otras. Teorías como por ejemplo la de Hans Jonas. Hans Jonas es un gran eh, eh, filósofo, biólogo y filósofo que también estudiaba en su momento estos temas y defendió una teoría en la que decía, no, no, por naturaleza el ser humano tiende a cuidar y habla del de arquetipo primordial que es la cuida de las crías y dice, eso es como el arquetipo natural. ¿Esto es suficiente? no es suficiente? bueno, pues ahora biológicamente, neurológicamente, no solo en el otro nivel. pues hay gente que dice, no, el ser humano no es un mero economicista en el sentido tradicional, sino que tiene en su base otras potencialidades. bueno, esto era el punto inicial que quería resaltar para entender el título y saber cuál era la orientación de el tema que vamos a tratar. Por lo tanto, en primer lugar, no podemos quedarnos entendiendo la ciudadanía en el sentido politicista ni en el sentido economicista, sino que hemos de pasar a otro nivel y entonces preguntarnos, ¿somos ciudadanos por naturaleza? Entonces ante esto caben varias respuestas desde antiguo Desde todos los grandes teóricos, estudiosos de nuestra realidad, de nuestra naturaleza humana, se ha visto que no por naturaleza una cosa es que haya base natural. Por ejemplo, eh en Aristóteles, eso y en algunos autores que yo ahora he citado o no he citado, pero eh, eh me he referido indirectamente, piensan que hay un fundamento que no es suficientemente la naturaleza. para ser ciudadanos, porque el ser ciudadanos tiene base natural, pero se necesita otro orden, otro estrato. Por ejemplo, nosotros tendemos a satisfacer nuestros deseos, a satisfacer nuestras necesidades, pero desde antiguo se ha distinguido entre el orden natural y el orden ético del ethos. Y la ciudadanía es la expresión en los clásicos antiguos de ese ethos de nuestro modo de vivir bien. ¿Por qué? Porque ya los clásicos decían que el ser humano por naturaleza no es ni una bestia ni un dios. Y por lo tanto no puede vivir solo. Tiene que vivir con otros, tiene que convivir. ¿Y para convivir qué necesitamos? Tener vínculos. Y uno de los vínculos originarios es el llamado vínculo político, pero eso era así inicialmente en la polis, y de ahí viene el término político, polis era la ciudad. Y entonces necesitamos vínculos y tenemos base para poder establecer esos vínculos, base biológica. ¿Cuál es la capacidad para establecer esos vínculos con base biológica? La razón. Por eso, si recuerdan, todos hemos aprendido de jóvenes. La definición de ser humano, por lo menos dos, recordarán todos, seguro, el ser humano es un animal racional, se dice, pero si se fijan, racional es la traducción de logos, que es más rica que racional. Logos, ahora es, lo explicitaré porque es riquísima, precisamente porque es la base de la ciudadanía. Es el ser que tiene logos, y dice el clásico. Y porque tiene logos y convive, necesita tener unos vínculos para que esa convivencia se mantenga. ¿Y saben ustedes cuáles son esos dos vínculos, sin los cuales no se puede convivir? Y que son los generadores de la ciudadanía, en el sentido más clásico, en las primeras grandes teorías, que permanecen, porque están en lo originario y están en la expresión de esa naturaleza humana el sentido compartido de la justicia y la amistad cívica. Las dos. No se puede convivir normalmente si no hay algún sentido compartido de la justicia y sin amistad cívica. La amistad cívica es la que mantiene unidas a las ciudades, dentro y con otras posibles, porque si no, ¿qué hay? Batalla, lucha. Y no hay más solución. Tiene que haber algún sentido. Bueno, pues esto, este sentido del vínculo, es el que modernamente se ha hecho problemático. Porque claro, esto es en la teoría más clásica y está de fondo, está en el fondo del ser humano. Pero modernamente esto, como todo en la economía, en la política, se nos ha complicado. Se nos ha complicado porque esto que yo acabo de decir vale para un modelo holista, para un modelo en que el todo lo entendemos como prioritario, esto se puede aplicar a la economía, pero se aplica igual a la política, porque tenemos un sentido del todo que todavía pervive en el imaginario colectivo. A que sí, a que todo el mundo cuando habla de política siempre se les escapa, ¿verdad? Ese término del bien común. Ah, la política está para el bien común. Pero ¿y quién sabe lo que es el bien común? Claro, este es el problema, uno de los graves problemas modernos. Por ejemplo, es un problema muy unido política y económicamente. La política y la economía en el mundo moderno, igual que en el clásico, a su modo, están unidas. La gente cree que no. Yo les invito a que lo pensemos de verdad. Están muy unidas. Por ejemplo, el modelo clásico es este, lo lista bien común. ¿Y por qué? porque tanto la economía como la política pensaban que tenían que dedicarse primordialmente a satisfacer las necesidades. Pero modernamente ha cambiado. Ya no tenemos un modelo holista, es decir, de un todo que es anterior a las partes, sino que por exigencias de libertad política, económica, cultural necesitamos pensarnos como individuos. Y esto nos trastoca a la vida. ¿Por qué entonces, en vez de pensar prioritariamente en necesidades, se nos ha confundido nuestra cabeza, nuestra mentalidad? Y confundimos las necesidades con nuestros deseos. Y lo que busca cada individuo, consciente o inconscientemente, y en nuestro clima imaginario moderno, es la búsqueda de la satisfacción de, creemos, nuestras necesidades. Pero en realidad son nuestros deseos. Este es un punto que no hemos resuelto moderna ni contemporáneamente. Este es un punto esencial. Entonces, claro, surge el gran problema político. ¿Y por qué yo, por qué me tengo que sacrificar, <laughs> por qué me tengo que sacrificar en la satisfacción de mis deseos en función de otros? Claro, ¿por qué? Si puedo, ¿por qué? Si puedo no sacrificarme, esto lo hemos llamado individualismo, sí, sí, pero es que todos lo llevamos dentro, si no somos hipócritas. Porque todo el mundo. Es que, además, es que no tenemos más remedio. Y entonces tenemos que buscar una solución a esto. Ver si hay unos vínculos naturales, fundamentales, que nos dan y nos capacitan para. Eso, ver el sentido que tiene. Esos vínculos pueden ser de muy diverso género. Yo les recomiendo, ahora veníamos hablando, y, y José María tenía otros ejemplos. <coughs> Hay un libro de Adela Cortina, bueno, yo me, es que Adel, Adela la tengo que citar porque, como pensamos juntos tantas cosas y debatimos y tal, pues muchas cosas, la verdad. Eh, otra cosa sería también no, no ser justo. En un librito suyo que le recomiendo para este tema, que son, se titula Ciudadanos del Mundo, eh, es una teoría de la ciudadanía, Ciudadanos del Mundo, empieza en, el, en la introducción <coughs> comentando <coughs> una obra, como a ella le gusta muchas veces comentar obras literarias y sacarle mucho partido luego correlacionado con las teorías presuntamente científicas, sociales, políticas, económicas, que es la de Herbert George Wells, La isla del doctor Mogó de 1896. <laughs> bueno, pues ahí se nos presenta, dicho rápidamente, simplemente es la necesidad, es, es una especie de, se puede hablar de un grotesco eh, político, haciendo ver que necesitamos, bueno, eh, se cuenta en esa isla rápidamente, hay unos animales y el doctor Mogó lo que quiere es convertir esos animales en humanos y para eso les hace recitar la ley. Les hace recitar continuamente la ley, la ley tal, y, y una serie de prescripciones de la ley. Y al final se convierten en recitadores de la ley y se van mentalizando como recitadores de la ley. Pero claro, cuando muere el doctor Mogó, pues allí se arma la de Dios es Cristo, claro. Porque no hay nadie para mantener el orden, porque ya no hay nadie para mantener la ley. Y entonces, claro. Solamente hay dos posibilidades, hace ver este grotesco político. Solamente el ser humano atiende cuando hay castigo, entonces nos recuerda a las teorías políticas de Hobbes, solamente cuando hay un leviatán que te castiga es cuando cumples, o hay alguna convicción, y cómo se logran las convicciones del reconocimiento de nuestros vínculos de convivencia que hacen que podamos sacrificar parte de nuestros deseos en relación con esa convivencia. Entonces, simplemente no puedo detenerme más, pero esto pueden leerlo y es muy es ilustrativo, es, un, es una metáfora muy ilustrativa de los problemas que conlleva la eh, ciudadanía. En, de, en definitiva, es cómo lograr que los ciudadanos estén dispuestos a sacrificarse por el bien común, el presunto bien común, si el objetivo de la vida, de toda nuestra vida, por los medios de comunicación, por lo que sentimos, por los estímulos, por las incitaciones, si el objetivo de nuestra vida es la maximización, la satisfacción maximizadora de los propios deseos. Porque ahí es donde vemos, donde vemos realmente y sentimos, que es lo que más importante, la libertad individual moderna. Y el que puede, pues hace lo que puede, hasta donde puede. Y no puedo más, bueno, muchos hacen más de lo que pueden, parece ser, o hacemos más, o queremos hacer más de lo que podemos. Entonces, este es el problema de fondo. Y aunque no pueda avanzar mucho más, lo que quiero es que no, no, no es quedar bien diciendo muchas cosas, sino que lo pensemos. A mí me parece esto verdaderamente importante para que lo planteemos, porque luego nuestra sociedad... Eh, nos exigimos, en el escenario público nos exigimos mucho y, y grandes ideales, porque esta recitación la podemos aplicar a nosotros. Nosotros podemos recitar los derechos humanos, toda la cantinela, hagamos el, para, el paralelismo, y no sabemos muy bien la canción, como los, esos animal humanos o subhumanos que quieren ser humanos del doctor Mogó, se aprendían la canción y la cantaban, pero la habían incorporado. ¿Se la creían de verdad? ¿Les había configurado como auténticos ciudadanos, como auténticos seres humanos en aquel caso, y nosotros como ciudadanos? ¿Cuál es nuestro sentido de la ciudadanía realmente? Porque claro, si nosotros seguimos sintiendo así, ¿cómo vamos a trasladar realmente en el escenario público, por muchas cantinelas que cantemos en el escenario público? Las oficiales, las canciones oficiales que quedan bien lo que luego se ha denominado de una manera un poco confusa, porque el origen es diferente, eh, lo, el, lo políticamente correcto, lo socialmente correcto. Sí, pero si no nos lo creemos, ¿qué ciudadanía hay detrás? Por eso lo que hemos de ver ahora a continuación, este es el punto de partida, eh, eh, propiamente, tenemos que ver necesariamente las dimensiones, en el tiempo que nos queda, dos cosas más, las dimensiones de la ciudadanía el sentido y las dimensiones de la ciudadanía, porque tal vez en esas dimensiones, porque ya hemos empezado diciendo que no hay una sola dimensión, no solamente es la dimensión política o la dimensión jurídica que proviene de Grecia y que proviene de eh, Roma, porque ellos fueron los configuradores de esos dos sentidos primordiales de lo que es la ciudadanía, eso lo sabemos todos, la ciudadanía política, polis, en su transformación contemporánea. Y el sentido jurídico. Bueno, de hecho, todavía en las facultades de derecho se estudia derecho romano. Por algo será, porque ni en ningún sitio se estudia química romana o física romana, ¿verdad? O ni siquiera arquitectura romana, aunque en arquitectura supongo que se acordarán de las grandes construcciones. Pero derecho romano sí que hay cátedras de derecho romano, por algo será. Es decir, que eh, la noción jurídica de ciudadanía nos viene de muy atrás. Pero hay otros elementos, otras dimensiones de la ciudadanía que vamos a ver ahora a continuación, que no provienen tan de atrás, sino que son más contemporáneas y las vamos a ver para ver qué relación tienen con este sentido de la persona y de la naturalización, o de la naturaleza y de la persona. El sentido de la ciudadanía se expresa fundamentalmente en tres grandes dimensiones, resumiendo, a mi modo de ver porque no lo podemos ver todo, pero sí que quiero dar algunas indicaciones que luego nos pueden dar juego. En primer lugar, contem eh, contemporáneamente, moderna y contemporáneamente, como ya he aludido, es la libertad. Y la libertad como autonomía. Porque el moderno lo que quiere es ser libre. Y libre lo entiende como autónomo. Pero desde antiguo tenemos en reserva permanente lo que les he comentado de la doctrina, que era doctrina porque es lo que se veía, en la creían ver en la realidad, en la necesidad real de convivencia de los vínculos y el vínculo primordial de la ciudadanía era la pertenencia a una comunidad. Como verán ustedes, los dos elementos creo que siguen presentes en nuestras sociedades, con sus más, con sus menos, con sus equilibrios y sus desequilibrios. El ciudadano es el que se siente y el que es Perteneciente a una comunidad, se llame esa comunidad nación, Estado, estos son problemas ya ulteriores, de eh, tipo, ya es más estrictamente político, jurídico, pero pertenencia, como ven, pertenencia, vínculo de pertenencia. Y en segundo lugar, pretensión de libertad, porque la ciudadanía es, y este es un punto muy importante, que quiero conectar, por eso quería tratar de esto, desde antiguo y, a, y modernamente, como ven, si es eso. Hay un sentido humanizador de la ciudadanía. La ciudadanía no es algo extraño, sino que es una expresión humanizadora del ser humano, ya antiguamente. ¿Por qué? Porque el ethos es el modo como, el ethos es el término que utilizaban los clásicos, para ver cómo el ser humano se realizaba en su vida, para vivir bien. ...para vivir del mejor modo posible, para convivir del mejor modo posible... ...a través de la política, de la economía, de lo que llamamos hoy la sociedad. Por tanto, hay un sentido humanizador o, nosotros podemos decir ya todavía más... ...si quieren luego lo, vemos las diferencias, personalizador de la ciudadanía. Tiene una raíz personal, como les comentaba al principio. Por tanto, no somos ciudadanos por naturaleza, sino por, decíamos, claro, por paideia, por educación... Porque la ciudadanía es humanizadora, personalizadora. Queremos vivir con más plenitud. Y para eso necesitamos pertenecer, pero también poder expresar nuestra autonomía, nuestra libertad. Pero en tercer lugar, es muy importante, por tanto, para la, la, la ciudadanía, como ahora veremos en las dimensiones, algunas dimensiones de la ciudadanía en las que se necesita justicia, lo he nombrado antes, porque la expresión antigua de esa comunidad tenía que ser a través de la justicia, algún sentido de justicia. Y un elemento que vamos a ver ahora a continuación es que hay una dimensión importantísima de la ciudadanía moderna y contemporánea que es la ciudadanía social. Creo que algo se ha hablado aquí que tiene que ver con este punto. La ciudadanía social es aquella que, además de la ciudadanía política solo de pertenencia de jurídica, como os he hablado, es aquella que cuida de las dimensiones de, la dim de las necesidades del ser humano. Porque el ser humano tiene necesidades que cubrir. Y eso modernamente se estableció como ciudadanía social. Eso es lo que han intentado cumplir los estados sociales. Y atención. Y esos estados sociales que empiezan propiamente finales del siglo XIX y es toda la gran creación del siglo XX. Esos estados sociales no solamente son jurídicos y políticos en el sentido de pertenencia, sino que intentan solventar y asegurar y responder a las necesidades, por ejemplo, las de salud importantísimas, a la de educación, a la de jubilación, las pensiones o a las de compensación, por ejemplo, todas las, eh, las ayudas que tienen que ver con compensación, por ejemplo, la ayuda a, al paro, es una compensación, o estas ayudas de, eh, de, de ciudadanía con sus diversas fórmulas, que por cierto el País Vasco fue uno de los pioneros eh, en este tipo de, de ayudas de compensación. Piensen que los estados sociales pasan. De un gasto, de una recolección a través del Estado fiscal. Esto a veces lo hemos olvidado porque, como nos parece muy bien, pero esto es una creación maravillosa, a lo mejor maravillosa del siglo XX. Lo que hay que hacer es mejorarlo. Bueno, yo les cuento ya en esto mi convicción, de verdad. Esto es un privilegio histórico que podemos estar malversando tontamente, pero esto es un siglo, un siglo y poco que tenemos en marcha. Educación, sanidad, por cierto, hablábamos antes de sanidad, cuando hablábamos de bioética, que nos, nos conocimos también en lo subir en la bioética y tal. Veníamos aquí al París Vasco y, y, y teníamos unas reuniones extraordinarias en los diversos hospitales. Y en el aspecto de bioética, que es el más importante a mi modo de ver, por lo menos el que he dedicado, que es la economía de la salud, porque la economía de la salud, enfocada éticamente, es la que tiene que resolver estos problemas para atender al sistema sanitario, para atender, luego, eh, en este caso, ahora ya al Estado Social, a la educación, las jubilaciones, todos esto es, estos temas. Bueno, esto es ciudadanía social. ¿Por qué? Porque si en una sociedad el ciudadano no se ve reconocido, ¿cómo va a cooperar? ¿Cómo se le puede pedir a un ciudadano que sea cooperante en una sociedad si no se ve atendido en sus necesidades? Es elemental. Bueno, es elemental ahora, pero hace un siglo. Esto es una creación maravillosa. Entonces, la ciudadanía social hemos de cuidarla, porque de lo contrario, estaremos renunciando a una de nuestras grandes adquisiciones, eh, adelantando eh, y dando un poquito avanzando, porque si no, pero hay otra dimensión de la, de la ciudadanía que a lo mejor no se ha hablado suficientemente. Esta, si quieren, luego la hablamos, a mí me importa muchísimo, porque ahora viniendo también, les comentábamos, la, la ciudadanía social es clave. Dentro de la economía social, en concreto la ciudadanía económica. Porque si los, estos, estos estados sociales, que antes les iba a decir, antes de ser estados sociales, la recaudación a través del Estado fiscal era del 8 y del 10%. Y todavía en países de Latinoamérica sigue así y cuando vamos allí, qué les decimos? hay que hacer un estado social a través de un estado fiscal bien hecho, con transparencia. claro, esto es lo que nos falta. mucho nos falta bastante. transparencia, pero hay que hacerlo bien. pero el mecanismo este es muy importante. entonces, eh, ahora los gastos van, la recaudación va. Normalmente del 35% hasta el 55%, y aquí habrá especialistas que me pueden precisar más o menos, pero más o menos. Y, y depende de los estados y de los que gobiernan en un momento u otro, pero vamos, más o menos van, fíjense, del 8% al 55%, fíjense si hay posibilidades de encauzar bien una recaudación que sirva a la ciudadanía social bien llevada. Otra dimensión de la ciudadanía es la civil compleja. Esta es importantísima, parece que se, también se ha hablado aquí, pero quiero nombrarla porque esto para la sociedad es de una importancia extraordinaria. La ciudadanía compleja es la que tiene en cuenta, no de manera abstracta, en una manera liberal abstracta, al ciudadano, sino que tiene en cuenta toda su riqueza personal, porque un ser humano no vive solamente... Por eso quería hablar de la raíz. Ahora me van comprendiendo cada vez, supongo, más. O a lo mejor no, pero están en desacuerdo. Pero me comprenderán al menos lo que quería, aunque sea equivocadamente. Porque vamos tocando la raíz vitalizadora del ciudadano. Porque el ciudadano no solamente es el que va a votar, sino que vive, siente, se nutre de culturas, que luego veremos todavía más, pero por si... Sí, de, de, de su sentido, de su confesión religiosa o de su no confesión religiosa o de esta confesión y no de la otra, y entonces eso, eso le da una vitalidad enorme, porque él y esa persona, esa persona piensa en una dirección, se preocupa, eso va enriqueciendo, o es un profesional, segunda dimensión, es un profesional, y las profesiones son importantísimas, eso, eso es ciudadanía, o es que el profesional no es ciudadano, y cuando ejerces tu profesión no eres ciudadano, solo eres ciudadano cuando vas a votar, y toda tu profesión no tiene nada que ver con la ciudadanía, lean el libro de Adela, ...de Ciudadanos del Mundo y verán ese capítulo. Ese capítulo les se lo recomiendo de tal manera que aunque suene a veces, ella lo explica muy bien... ...y esto le hemos dado muchas vueltas, en la vida profesional, ¿qué se busca? ¿Sólo cumplir la obligación para que no ser negligente y que no me cacen jurídicamente? ¿O cuando uno se dedica a la medicina, a la docencia, a la judicatura, a, la, a lo que sea, lo que quiere... ...de verdad, si es un buen profesional, ¿qué quiere? Ser excelente, ser excelente... Ser mejor, cada día mejor. Por lo tanto, lo que defiende Adela y desde hace muchos años defendemos, universalizar la excelencia. Esa es la ciudadanía cívica más profunda, por ejemplo, a través de las eh, eh, profesiones. Porque entonces el ciudadano lo que tiene es que enriquecer, lo que hablábamos antes también, la sociedad civil en el País Vasco es muy potente. Esto es un, esta ha sido una vía, ¿ven? Porque hay buena... Medicina, porque hay buenos profesores, porque hay buena eh, judicatura, porque hay buenos profesionales, se enriquece la ciudadanía. Y además discurren más cuando también tengan que votar, porque están más, son más maduros, seguramente, porque conocen mejor la realidad, tienen una formación ciudadana profesional, que pueden caer en errores, claro, en corporativismo, sí, sí, esos son errores que hay que corregir. Pero de fondo es una capacitación, es una dimensión de la ciudadanía. La siguiente, la, tengo que correr un poquito, disculpen, pero voy señalando la intercultural, por ejemplo, que, porque en esta riqueza, en esta riqueza civil, no solamente es civil de mi pueblo, de mi nación, de mi, sino intercultural, porque en esa nación, en ese pueblo, cada día más, vivimos gentes que pertenecemos o a religiones, a confesiones religiosas, o a ninguna confesión, o a culturas diferentes, todo el problema, que no solo de la inmigración, sino de las combinaciones, porque muchos hijos, eh, nietos eh, se han casado con uno de aquí y otro de allá, porque el mundo es más abierto. Y entonces, bueno, tenemos una fluidez enorme y tenemos que convivir con ese componente, pero no como algo como si fuera la defensiva. Puede haber problemas a la defensiva, lo que antes hablábamos, el Estado Islámico. Eso es muy serio, pero eso es una, un, un, un aspecto patológico, yo lo digo con toda claridad y deberíamos hablar, antes también lo comentábamos, pero de normal que haya culturas diferentes, bien entendidas, en principio puede ser un enriquecimiento, sin duda ninguna, porque las culturas serias que permanecen, como dice muy bien Charles Taylor, desde hace muchos años, pues, eh, pues son ofertas de sentido, de, saber, de, de sensibilidades. Y esto tiene que ir hasta un horizonte cosmopolita. Porque hoy estamos abiertos, hoy hablamos de globalidad, pero clásicamente, modernamente se ha hablado de cosmopolitismo. Fíjense, más, un término más con la ciudadanía. Ciudadanía cosmopolita. El problema de la ciudadanía cosmopolita es el tema que no podemos, pero sí que no podemos tratarlo, pero lo aludo: es la justicia global. Porque si uno de los componentes de la ciudadanía es la justicia. Claro, la justicia jurídicamente, políticamente, económicamente, todavía en sus límites, económicamente ya ha empezado a abrirse de modo más global y cosmopolita. ¿Pero de qué manera? Solo fundamentalmente por la financiarización. Por ejemplo, no en otros aspectos. Por ejemplo, eh, el, el trasiego o el, el, el traspaso de trabajadores no, está, no es tan fácil. La, eh, el traspaso de capitales sí. La financiarización, sí. Todo esto hay que estudiarlo bien. Entonces, cosmopolita en el sentido de justicia global. Muchos piensan es muy esto es un tema muy problemático porque mientras no haya un Estado global, pues justicia global es muy difícil. Y, y ya saben, eh, la institución de, de, del, del Tribunal Penal Internacional, pues, no ha tenido mucho éxito y hay muchos problemas. Lo digo por eso. Eso es un problema. Pero hay que atajarlo y hay que afrontarlo. Bueno, estos son diversas dimensiones, pero con todo esto tenemos ya suficientemente, y quiero acabar con otra dimensión que a veces no se habla de la ciudadanía, porque si ven, todo esto tiene mucho que ver con la libertad, con la autonomía, con la capacidad de hacer, pero es que en muchos de estos elementos, sobre todo en el económico y del Estado Social, hemos introducido una dimensión, que es con la dimensión última que quiero acabar antes de pasar y agotar el tiempo, y es... El de que el ser humano también nos ayuda a entender que el ciudadano es un ser vulnerable, frágil. Esto es un punto muy importante, a mi modo de ver. Y sin embargo, lo sabemos, pero a veces no lo reconocemos suficientemente. El ciudadano, nosotros todos, hay de aquel que se quiere, cree que es independiente, que es suficiente, autosuficiente. Nos necesitamos todos para vivir, aunque creamos que no. Y los que se han creído invulnerables y no frágiles, pues que vayan al ejemplo de Aquiles. Que vayan, aunque sea metafórico. ¿Qué le pasó a Aquiles? Su madre bien cuidó y bueno, pues vamos a vamos a meterlo en, en la laguna Estigia y entonces. Eh, para que sea invulnerable, porque aquellos que serán bañados en. Eh, todo el mundo lo sabemos, ¿verdad? Lo mete eh, en la laguna para que sea invulnerable. Ah, pero una flecha le dio en lo que todos conocemos el talón de Aquiles. ¿Por qué el talón? Porque la madre, claro, lo metió, pero le tuvo que sostener por un talón. Y claro, todos tenemos nuestro talón de Aquiles. Es una metáfora, pero una gran realidad. La metáfora habla de la realidad. Y, y, y nadie es invulnerable. Nadie es autosuficiente, nos necesitamos individual y colectivamente. Aunque solo fuera por eso, tenemos que reconocernos. Bueno, pues esto es una dimensión de la ciudadanía que a veces no se considera y que es el último apartado al que yo quisiera de, eh, dedicarme. En primer lugar, porque esto supone, y es uno de los descubrimientos de la neuropolítica en este punto, que el ser humano necesita cooperar. Y esto las teorías de la neuropolítica, recuerdan que al principio les he dicho que lo comentaríamos, necesitamos cooperar, ir más allá de la maximización del beneficio. Y los estudios, no solo biológicos de biología evolutiva, sino también neurológicos, han mostrado que más que homo economicus, en el sentido que ya he aclarado antes, somos homo reciprocans. Necesitamos reciprocar. Esto, por ejemplo, unos biólogos eh, matemáticos, biólogos matemáticos, eh, famosos, Novak y Sigmund, ponían un ejemplo para hacerlo ver y contaban una anécdota de eh, que un antiguo profesor iba a los entierros de los compañeros que se morían, eh, iba a los entierros, con la esperanza de tener un retorno y de eh, que también fueran a su entierro, pero claro, no los mismos evidentemente a los a aquellos a los que él había ido al entierro. ¿Qué quiere decir esta anécdota? Quiere decir que y esto es lo que es la primera es una anécdota, pero lo cuentan los biólogos matemáticos, o sea, que no es tampoco eh, estos señores dicen, cuidado, que no nos hemos dado cuenta de algo y es que el ser humano siempre está pensando en la reciprocidad por lo menos para recibir un retorno y cooperamos en función de ese retorno. Pero ya es algo Fíjense, entonces ya no podemos decir que somos maximizadores racionales, sino que esperamos una cooperación al menos indirecta. Es la reciprocidad que llaman indirecta. Este es un tema muy interesante. Eh, también Adela lo trata en para qué sirve realmente la ética, lo trata porque hemos estado estudiando últimamente todo este tipo de cosas. Y un segundo nivel. Todavía en, en, en los estudios neurológicos se habla y se pone el ejemplo del de juego del ultimátum. El juego del ultimátum, también rápidamente, es un juego en el que al proponente se le da un dinero para que al que recibe la propuesta, se, le, ese proponente le dé un reparto de ese dinero. La cuestión consiste en que ese reparto lo propone el proponente y si aquel al que se le hace la propuesta cree que es adecuada esa división, pues lo acepta desde un maximizador racional el proponente que tiene que hacer ofrecer lo menos posible. Y aquel que recibe la propuesta, que tiene desde un maximizador racional que tiene que hacer aceptar cualquier propuesta que le propongan superior a cero. ¿Qué ha ocurrido cuando se hacen estas pruebas? Que no es así, sino que aquel al que se hace la propuesta, si no llega por las, los estudios por lo menos al 30%, no lo acepta. No es un maximizador racional. ¿Por qué? Porque tiene un sentimiento, una emoción de lo que podemos llamar justicia, equidad, que dice, prefiero no tener nada, a aceptar esa propuesta humillante, injusta. Y esto no es una teoría idealista, esto ahora se está estudiando con estos ejemplos, les pongo algunos ejemplos de este tipo. Luego la ciudadanía tiene este primer componente de sentido de la cooperación, claro, esto todavía es cooperación interesada. Pero solamente hay cooperación interesada o hay más. Y entonces, con esto acabo, hay otras propuestas en las que se, antes he aludido alguna. También estudios neurológicos, en las que biológicamente se nos dice que estamos preparados para cooperar, como acabamos de ver, pero también para cuidar primordialmente. Y ahí es donde algunos pues, creen radicar la gran aportación que ya excede. Esto que son las teorías, pero que conecta con otras propuestas de nuestra cultura, incluso de la fe, que es la exuberancia y la sobreabundancia, y lo veníamos hablando, pero es que es verdad, de la misericordia. Y esto es lo que también nosotros, modestamente, hemos ido haciendo, y lo que Adela llama la razón cordial, ética de la razón cordial. Misericordia. Cor cordis, corazón. Hay un corazón más allá de la mera cooperación interesada, un plus. El ciudadano puede alimentarse, el auténtico ciudadano complejo, y puede alimentar nuestra sociedad de eso que brota de la riqueza del corazón para enriquecer también el sentido de la justicia de un ciudadano de nuestras sociedades. Muchas gracias. Bueno, pues después de toda esta magnífica intervención de Jesús que nos ha abierto tantas ideas y pues es el momento para poder debatir con él o con entre nosotros lo que consideréis eh, bueno lo que algo que tengáis en vuestra cabeza y que queréis plantear o que queréis compartir. Ahí hay una primera intervención. Hola, se oye bien. Sí, estupenda disertación. Tengo dos preguntas concretas. Primero, el concepto de. A ver. Sí, más sí, fuerte. Sí. ¿Ahora? Sí. sí. El concepto de neuropolítica me sorprende. ¿Significa eso que puede haber psiquiatras eh, en un movimiento de marketing para hacernos cambiar nuestras convicciones políticas? O sea, para comernos el coco, como se dice en este sentido. Y luego, el tema de la biótica de la salud muy interesante a propósito de los escándalos que hay ahora con los laboratorios farmacéuticos que hacen medicinas con el objeto de que no se, la gente no se cure sino que